en temas de cooperación al desarrollo. Llevo trabajando ya unos 10 años, un poco pues, motivado por la necesidad que veo que surge en estos países de cooperación técnica, de formar a profesionales allí para que sean ellos mismos los que desarrollen el país en los distintos ámbitos. Entonces creo que desde la universidad se puede hacer un papel muy importante en ese aspecto de formación y de cooperación. Sí, bueno, proyectos los he centrado siempre en África subsahariana y habitualmente proyectos de cooperación interuniversitaria. El primer proyecto fue un proyecto de cooperación con distintas instituciones gubernamentales de Namibia y con una universidad de allí, la Universidad Politécnica de Namibia, para la elaboración de todos los materiales didácticos para la implantación de un grado tecnológico en información geográfica. Colaboramos distintos profesionales de distintos ámbitos en la elaboración de los materiales y luego impartimos pequeños cursos de formación de formadores. Entonces, vamos, el resultado fue la implementación de ese grado en la Universidad Politécnica de Namibia. Luego, más adelante, hemos realizado distintos proyectos dentro de la antigua convocatoria de PCIs, de proyectos de cooperación interuniversitaria financiados por AECID, que ahora mismo, pues, lamentablemente, se ha eliminado esa llamada, que era bastante útil. Hemos mantenido una relación particular bastante fluida con distintas instituciones universitarias y de investigación de Etiopía, en concreto con el Instituto de Investigación Agraria de Etiopía, la Universidad de Awasa y la Universidad de Albamich, en proyectos agroforestales y en proyectos de productos forestales no maderables, siempre basados en esta convocatoria. También hemos mantenido un proyecto similar dentro de esta convocatoria PCI con una universidad de Níger, que es la Universidad de Maradí. Y bueno, pues se trataba prácticamente de lo mismo, es decir, proyectos agroforestales, proyectos basados en la promoción de productos forestales no maderables. Y finalmente, como resultado de todas estas experiencias individuales, pues hemos conseguido presentar una convocatoria, una propuesta a la convocatoria de Edulink, que es una de las convocatorias que financia Europe, para cooperación en materia interuniversitaria y dentro del ámbito agrícola, o en este caso en particular agroforestal. Esta última convocatoria pues, ha servido para la implantación de un grado, un máster científico agroforestal, además de un máster de tecnologías de la información geográfica y diversos cursos cortos en temas de agroforestería y género, agroforestería y SIDA, y luego un curso corto sobre documentación y gestión de documentación. Este es un proyecto que ha comenzado este año y que tiene 3 años de duración y en el colaboran las dos universidades de etíopes, Awasa University y Albamich University, el Instituto Etíope de Investigación Agraria, el EIAR, Universidad de Maradí y también participa un Instituto Politécnico Rural de Mali. El proyecto es el más reciente, se trata de elaborar todos los materiales didácticos de estos grados y estos cursos cortos. El primer año, el segundo año se imparten cursos cortos de formación de formadores. A su vez se implementan, se crean, se dotan los laboratorios necesarios para la impartición de ambos máster. Y por otro lado, bueno, pues se establecen diversas relaciones también con la Universidad de Valladolid. Por ejemplo, alumnos de estas universidades podrán venir a cursar un curso de especialización que tenemos en materia forestal, el MEDFOR, aquí en la Escuela de Palencia.
realmente estas universidades creo que tienen diversos problemas. Uno de ellos, clarísimo, es la falta de infraestructuras, medios, equipos, etcétera, que es relativamente fácil de cubrir a través de la cooperación internacional. Un segundo problema asociado a este primero es conseguir gente que sea capaz de mantener estos equipos, utilizarlos. Es un tema de creación de capacidad. Entonces, en ese sentido, creo que la elaboración de estos cursos cortos y de formación de formadores pues, ha tenido éxito, se ha formado a esta gente. Entonces, ya no corremos ese riesgo de que los equipos que se han adquirido en estos proyectos pues, queden sin uso. Por otro lado, están muy necesitados también de establecer colaboraciones con otros centros de investigación o universitarios de cara a elaborar nuevos proyectos, de cara a elaborar currículums personales y de departamentos suyos, precisamente pues para integrarse dentro del mundo científico, poder seguir publicando, poder dirigir ellos tesis doctorales de sus propios alumnos, el depender en el fondo cada vez menos de esta ayuda internacional, creando la capacidad. Un problema muy importante que creo que tienen es que cuando los alumnos salen fuera de su país para estudiar un doctorado, realizar una tesis doctoral, pues pocos de ellos retornan a sus universidades para crear esa capacidad de ellos mismos formando a sus alumnos. Por lo tanto, muchos departamentos europeos y americanos y de países asiáticos se nutren de estas personas que han formado a través de becas de organismos propios, se benefician de esa creación de capacidad, pero esta capacidad no retorna al país, que debería ser el objetivo. Entonces, es algo que probablemente no dependa de nosotros, de la universidad en sí. Nuestra responsabilidad es crear la capacidad, pero creo que sí que está dentro de la responsabilidad de los organismos que financian estos proyectos, el que de alguna forma vinculen las ayudas al compromiso de retornar al país para crear la capacidad. Creo que es eso importante y básico. Por nuestra parte, creo que el impacto es importante tanto en la creación de redes de investigación o redes interuniversitarias en materia docente como en la creación de las capacidades a nivel interuniversitario y de centros de investigación. A raíz de estas colaboraciones, al final lo que se han establecido son unos vínculos fuertes que han dado lugar a otras iniciativas, por ejemplo, que estudiantes de distintas universidades etíopes vengan aquí a la Universidad de Valladolid y en particular a la Escuela de Valencia a estudiar doctorado y a realizar sus tesis doctorales. En estos momentos tenemos un grupo nutrido de estudiantes que están a punto de finalizar la tesis doctoral y obviamente eso ha supuesto un impacto muy positivo para la universidad. Son artículos, son proyectos de investigación desarrollados por estos estudiantes aquí. Y por otro lado, esa relación nos permite a nosotros presentarnos a convocatorias externas de investigación donde se dé prioridad a estos países. Son convocatorias, por ejemplo, como las que nos hemos presentado y una de ellas hemos salido como beneficiarios. Financiadas por EuropeAid en colaboración con el grupo de países ACP, África, Caribe y Pacífico. Son convocatorias que van a seguir vivas, aparte de, por ejemplo, las convocatorias asociadas a H2020. Estas tres convocatorias que son la convocatoria de ciencia y tecnología, la convocatoria EduLink de cooperación interuniversitaria y una convocatoria científica particular de ACP. Esas tres convocatorias van a seguir vivas, además de las convocatorias que salgan en HN, con objetivos distintos. Pues de cara al futuro, es una pena que se hayan recortado las ayudas gubernamentales gestionadas a través de AECID en materia de cooperación interuniversitaria, porque creo que en pequeñas dosis no eran grandes proyectos, pero creo que servían
para generar esas relaciones que son tan importantes y poder, una vez creada esa red, presentarse a convocatorias más importantes. Entonces, creo que es una pena que se hayan cortado ese tipo de ayudas. No obstante, nuestro interés sigue intacto y nos seguimos presentando a convocatorias, a aquellos organismos internacionales que las ofrecen, porque creemos que la relación está establecida y que se puede hacer bastante buen papel a nivel internacional. Entonces, bueno, simplemente solicitar y pedir que la cooperación al desarrollo, desde luego, no solo ayuda a las instituciones de estos países, sino que consigue un beneficio y una ventaja importantísima a nuestras propias instituciones, tanto docentes como de investigación, y que creo que debería ser una cuestión a mantener, una cuestión prioritaria dentro de un plan general de investigación y desarrollo. No, comentar que no es solo un problema ahora mismo al que nos enfrentamos, al de falta de financiación de organismos nacionales. Ya hemos comentado que existen otras fuentes y, bueno, seguiremos llamando la atención por el interés que tienen a nuestras propias instituciones para que se recuperen las fuentes de financiación. Pero creo que también existen problemas internos, tanto para la gestión de estos proyectos, como pueda ser la facilidad por parte de nuestras propias instituciones para gestionarlos. La gestión del proyecto son gestiones complicadas, puesto que implican a gran cantidad de asociados que tienen unos sistemas de gestión en sus propias instituciones muy distintos a los nuestros. Entonces, creo que es un reto bastante importante la gestión de estos proyectos. Creo que las universidades o los centros de investigación o nuestras administraciones deberían poner los medios a su alcance para facilitar esta labor de gestión. También creo que el reconocimiento a los profesores, investigadores, que en el fondo son los agentes dentro de este agente de cooperación que puedan ser las universidades, el reconocimiento de esta actividad creo que es importante. El reconocimiento no debe ser, o no tiene por qué ser, desde luego, un reconocimiento económico, no estamos pensando muchísimo menos en eso, sino en un reconocimiento de esta actividad. Parece que hoy en día la actividad universitaria está demasiado basada en los éxitos en investigación, éxitos entre comillas, por supuesto, en el reconocimiento de las publicaciones en revistas de impacto, pero muchas de estas actividades no tienen ese impacto directo, de hecho no lo buscan, no es el objetivo de las mismas. En ocasiones sí, en ocasiones una vez que se ha implementado todo este proceso, como por ejemplo cuando alumnos de Etiopía o de otros países vienen a nuestras universidades a investigar, lógicamente publican los resultados de esas investigaciones, o cuando establecemos un proyecto ya muy concreto de investigación, pues lógicamente uno de los resultados serán esas publicaciones de impacto, pero no es el objetivo prioritario y eso no hay que olvidarlo. Entonces, el reconocimiento pasa por el que nuestras instituciones tengan en cuenta ese tiempo que nosotros dedicamos a este tipo de proyectos. Creo que eso es importante, es decir, que se valore también esa actividad, el reconocimiento, nuestro reconocimiento curricular, creo que es importante. Por otro lado, también me gustaría llamar a todos los profesores o investigadores de nuestras instituciones a que vean que la cooperación al desarrollo es una actividad, desde luego, muy enriquecedora a nivel personal, a nivel institucional, y animarles a que colaboren. Lógicamente, muchos de ellos son reticentes a involucrarse en este tipo de proyectos, puesto que finalmente no son reconocidos por sus propias instituciones o tienen más reconocimiento de otro tipo de actividades. Pero creo que es básico el crear una masa crítica, una masa de trabajo dentro de nuestras instituciones, mucho más numerosa, para que tengan éxito y también para que nuestras propias instituciones reconozcan la labor.